She's got enough, she's got too much. But I know you wouldn't mind. You could have it all if you wanted. You could have it all if it mattered so much. Nos encontramos en la 32ª Feria Internacional del Libro Santiago de Chile. Estamos invitados al lanzamiento del libro La Mandrágora Siglo XX, donde nuestro querido amigo Eric Paul Hammer se encuentra. Mi estimado, ¿cómo está usted? Igual. Oiga, mi estimado. Oiga, pero usted me trató mal a Manuel Rodríguez. Yo vengo un poco redimido, ya le dije, mi querido Paul. Se hizo mucho chanchullo, don Bernardo. Yo les dije, a mí se me pasó la mano. Los hermanos Carrera, vale callampa, bro. La Mandrágora, Mandrágora Siglo XX, un libro de Enrique Gómez Correa y el reencuentro y pérdida de la Mandrágora. Y nosotros somos Ediciones Mandrágora, Mandrágora Ediciones. Que nos llamamos así. En gran parte por en homenaje a este grupo surrealista único, chileno y América y latinoamericano. ¿Sabía que la mandrágora es una planta? Yo no sé lo que es la verdad. Yo le voy a contar, es una planta que antiguamente se usaba en forma medicinal. Perfecto. Actualmente se usa para la cocina y como alucinógeno. A, B o C. Todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Qué le pareció esta muestra hoy acá de la mandrágora? Me gustó mucho Paul Happy. Paul Happy, ¿ya? Le dio un toque, ¿sí? Alegre. Asociaciones libres, que la asociación libre no es tan obvio como decir, ya, longaniza. Longaniza, salchicha, pichula y pene. Así que muchas gracias y muchas gracias por existir. Y ¡Jay! Este libro te lo perdiste ayer, porque ayer lo presentó oficialmente Chomsky, Luis Urrutia. Colo-Colo 73. Mira, Sergio Messen. Claro. Leonardo Vejo. Salvador Allende. ¿Quiere hacer su delantero? No. ¿Te acuerdas de él, Paul? No se acuerda. No, es como eso, Paul. ¿Y está enojado porque no me acuerde? No, parece que dijiste que está más viejo. No, porque me indicaste así. Claro. ¿Dónde estáis viviendo? ¿Dónde estoy viendo? Dentro de mí. Y físicamente en Viña del Mar. ¿Te acuerdas que yo te hablé de este gorrito? No. Ah, yo tenía uno idéntico. Bueno, ¿de dónde se conoce, pues, mi estimado? No, años, entrenó años en las lanzas, bueno, claro. Pero estoy hablando de 20 años atrás. Sí. No era el del velero, ¿no? No era el poema del velero, ¿no? Era amigo del velero. ¿Es verdad? Sí. Comandaba el velero, güey. Está a cargo el velero, güey. Claro. Ahora que me acuerdo. Mire, Julio César, aquí está la historia del velero. Tal del velero que chocó, güey, contra la roca. Chao. Oye, pero ¿qué pasó con él? ¿Ya no hay nuevos veleros? No, se hundieron, pues, claro. Piñera los cagó todos, pues, claro. Puso a Kimpeter a manipular, lo cagó el velero, pues. Chao. Oye, qué chico el mundo, donde vinimos a encontrar el velero, Paul. Donde vinimos a encontrar. Bueno, para que vea a Domaiti, una vez más, Domaiti, querido, que las historias que yo cuento, siempre al final, históricamente, los datos revelan que fueron hechos concretos. Así lo haces. Volantines, ¿cuál es ha sido la relación en su poética entre la Manuela Palma y la pluma ligera que usted tiene como poeta alígero y plumígero? Que hago todo debajo de la sábana. ¿Es bueno para el poeta la Manuela Palma o bloquea su creatividad o lo exacerba? Mira, es un tema muy interesante.
Pero yo no tengo interés en los temas interesantes. La Miss Feria 2012. Déjame ver qué le parece el Paul Hammer. No, no, en serio. No, porque nosotros tenemos, mira, usted del programa se llama Lo Bueno, Julio César Rodríguez. Sí, a veces. Desfachatado, con Bernardo Higgins. Nosotros tenemos un premio en cada feria. De repente vamos a las verdulerías, a las universidades, y usted ha sido nombrada la Miss Feria 2012. Quiero decir que estoy anonadada, obnubilada, porque estoy gratamente sorprendida. Gratísimamente sorprendida, obnubilada, pero es que no se pueden imaginar hasta qué punto, porque no me imaginé que hubieran ojitos puestos en mí y bueno, y tener a Paul Hammer. Oye, no, lo que yo estoy pensando es que mi hijo se va a apretar la guata de risa porque siempre me están pasando cosas tan cómicas como esta y la más de las veces no me las puede creer y jura que se las invento. Vaya rica nena, sabrosito, vaya rica nena, más pegadito, me gusta chichi, me gusta cha-cha, no quiero que me des papaya. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Muy bien. Y mira, Paul Hammer, ¿qué le podrías aconsejar a Paul Hammer o a Julio César Rodríguez para leer? ¿Qué libro le aconsejaría yo para leer? Sí. Todos los que están en esa mesa ahí a mí son espectaculares. Sí, ¿tú lo podrías acompañar? Vamos a verlo, los libros, por favor. Lectura inteligente. Ese te recomiendo yo para que aprendas a leer en pantalla. Ah, qué buena. En el notebook, en el iPad, hasta en el celular aprendes a leer con esto. Sí, se aprende a leer en pantalla y no desgasta la vista. No te puedo creer. ¿Pero hay que tener anteojos antirreflejo? No es necesario. ¿Sabes? La vista se desgasta, papá. Te lo puedo asegurar que aquí la vista se desgasta. ¿Qué libro le recomendaríamos a Julio César Rodríguez? Julio César Rodríguez, Sanhattan. ¡Sanhattan! ¡Sanhattan! De Ricardo Burgast. ¿Sí? Julio César, léelo, no te vas a arrepentir. Yo quiero agradecerle a Arturo Prat, quiero agradecerle a Arturo Infante. Gracias. Por este espacio tan glorioso. Fue una fiesta, Arturo, te lo digo. Fue una fiesta, lleno, un enjambre de seres humanos. ¿Usted es Búfalo Bill? Bufo, pero ya no soy Bill. Bufo con Bills. Bufo con Bills. Bills. Bufo con Bills. Está bien. Bueno.